El Museo del Desierto trabaja en un nuevo proyecto de una megatienda temática, la cual estará al finalizar el recorrido de los visitantes dentro del museo. Esta ofrecerá al público souvenirs, peluches, así como piezas más especializadas como minerales y réplicas de fósiles, en la cual se invertirán más de 20 millones de pesos, como explicó Juan Carlos Mantilla, responsable de comunicación del MUDE. Va a ser, como va a ser la tienda más grande de todas, va a tener realmente elementos de todas las tiendas que tenemos aquí en el museo, y más especializada en el sentido de que va a tener piezas un poquito más especializadas, digamos. Vamos a tener más cosas de minerales, réplicas de fósiles, algunos fósiles también, etcétera. Entonces se tiene pensado que es una tienda que tendrá alrededor de 200 metros cuadrados más o menos, y va a estar en la parte del mirador, que anteriormente era uno de los salones para realizar eventos aquí en el museo. Esta sería la cuarta tienda perteneciente a este recinto museográfico, ya que se tiene la tienda desértica, que es la inicial, y la cual conservarían al inicio del recinto, la tienda de perritos, especializada en las especies endémicas en forma de peluche, y la tienda cactus, que gira alrededor de las cactáceas. Este proyecto se sumaría a las nuevas escaleras eléctricas, así como mejoras dentro del recinto, por lo que esperan tenerla lista para este próximo año. Pues mira, el proyecto ya está muy avanzado. Realmente ahorita lo que necesitamos es empezar a administrar el recurso, ¿no? Entonces esperemos que en los siguientes 6 meses de este año, el segundo semestre, podremos empezar ya a hacer algunos de los preparativos. Y bueno, esperemos ya tenerla, si todo sale bien, a lo mejor para el 2025. Para Enlace 13, informó Denise Samaniego.